Pobladores de Chanchaspampa reclaman por la entrega de carpas con agujeros. Como se aprecia en imágenes, las carpas colocadas en la plaza de 3 de diciembre se encuentran con orificios que no servirían para cubrirse de esta temporada. Y ir a esas carpas nomás nos vamos a enfermar. Y hay niños que ahí van a ir a dormir y están húmedas. Y ahora el señor de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional dice que nosotros le hemos hecho, le hemos cortado las carpas. ¿Y eso cómo puede ser, señor, hablar eso? Serían 25 familias quienes se encuentran perjudicadas y tuvieron que salir de sus terrenos. Ellos recibieron estas carpas, pero al armarlas, grande fue su sorpresa al ver que se encontraban con estos huecos. Al querer dormir ahí prácticamente en las carpas, se llevan con la sorpresa que están agujereados, ¿no? Y entonces la lluvia está pasando ahí. ¿Cómo una persona puede llevar su cama para que duerma ahí si está pasando la lluvia? Entonces, lo que hemos visto nosotros, ya la junta directiva, es ubicarlas así en lotes que están desocupados, o también los que tenemos un espacio, estamos dando un lugar para que provisionalmente se puedan quedar los pobladores. Se sintieron burlados por la entrega de estas carpas, que solo están como adornos, pues ellos tuvieron que dormir en otros lugares. Ante ello solicitan a los responsables de la entrega que apoyen con otros implementos en buen estado y la descolmatación del río. Ahí está, gracias a Dios, en esta semana no ha bajado el cauce, pero queremos pues el apoyo de las autoridades puedan descolmatar para que vuelvan al curso el río Mantaro, que es por el centro mismo, ¿no? Ahí te se ha colgado nuestro sector de nosotros. Asimismo, responsabilizan a la Municipalidad de Huancán por la extracción de agregados que habrían provocado el cambio del cauce del río Mantaro, provocando estas inundaciones. Pero todo esto es por culpa de los extractores de Huancán, señorita. Coméntenos un poquito, ¿qué es lo que ha pasado? Ya, estos señores están extrayendo irracionalmente. Ya, nos han empujado el río para este lado, porque ellos se han hecho su islote para que extraigan. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros a Huancán a hablar con el alcalde? Hemos presentado denuncias, hemos ido. El mismo serenazgo de Huancán está coludido llevando gaseosas a los extractores. Hay un amarre terrible, es una corrupción tremenda que hay ahí. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Nos han agarrado balazos, nos han agarrado a cuetones, hondazos. ¿A cuántos pobladores le han roto la cara? Les ha llegado en todas partes del cuerpo las hondas, los jeves, señorita.